Vamos a dividir. Primero colocamos al número y el que dice entre, ese siempre viene por aquí adentro. Ahora, como este primer número vemos que es mayor que el de adentro, se puede empezar con este 5, siempre que sea mayor o igual que el de adentro. No olvides que si es que fuese menor tendríamos que juntar con el otro. Ahora sí, con 5. 4 multiplicado con qué número me acerco a 5 sin pasarme. 4 por 2, 8 se pasa, así que por 1 que sale 4 y se le coloca justo debajo para restar. 5 menos 4 es 1 y como ya se restó, baja el otro. Otra vez, 4 por cuánto para 14, por 4 se pasa, así que por 3 queda 12. Restamos y queda 2 y como ya no hay números que bajen, ahí termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque al final no quedó 0. Si hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta. O sea, es inexacta. Residuo es este último número. Cociente, el que quedó por ahí adentro. Dividendo es lo que se ha dividido. 54. Divisor entre el que se dividió. Y listo.